Hola, Pastor Mauricio. Buenas noches, ¿cómo andás? Bien, amado, bien, bien. ¿Vos? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Che, Mauricio, ¿hay muchos mosquitos por ahí o no? ¿Cómo? ¿Hay muchos mosquitos, Pastor, por ahí? Sí, vinieron muchos de ahí para acá. No sabes lo que es acá, es algo impresionante. Yo había escuchado que había una nube de mosquitos de Argentina que había cruzado para acá. Ah, sí, es probable. Digamos, Sí. primero vinieron de Brasil a Argentina. Así que los Bueno. brasileros nos están contagiando. Ah, y bueno, va circulando la zona. Sí, ahora hay menos acá por el frío. Bajó la temperatura acá. Ah, bajó la temperatura. Ah, qué bueno, Sí, mejor. está bien, Mejor. sí. Bueno, Miguel, Bueno. bienvenido. Silvia, bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo Gracias, Pastor. Buenas estás? noches. Ahí van llegando los hermanos. Damos el buenas noches. Daniel, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Dios les bendiga, ¿cómo están? ¿Todo bien? Espera lo que es del profesor y algunos compañeros. Les damos ahí algunos minutos más. Buenas noches, amados, ¿me escuchan? Buenas noches, profesor. Sí, ¿te escucha? No te vemos. Sí, ya voy a abrir la cámara, dame un segundito, por favor. Dale. Sabemos que está ahí.
A ver, ahí sí, ¿no? ¿Me Perfecto. puede ver? Sí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Está listo. Bueno, vamos entonces. Ay, déjame arreglar acá. Vamos entonces a empezar nuestra clase, ¿no? Pastor Mauricio, ¿puede hacer esa oración para nosotros de inicio? Por Bien, favor. oramos, hermanos. Padre, gracias te damos a Dios por un día más de vida que nos concede, Señor, poder contemplar tu gracia, tu misericordia, tu inmensa fidelidad sobre nuestras vidas, Señor. Nos gozamos a Dios en ver cómo somos, Dios, bendecidos a Dios por ti, Señor, y nos alegramos del privilegio que tenemos ser hechos hijos de Dios, de poder estar reunidos como familia, como siervos tuyos, Dios, para estudiar tu palabra, mejor capacitarnos, Dios, para la tarea que nos ha confiado. Dios, oramos que tú bendigas a cada uno de los alumnos, al profesor, que todo eso sea para glorificar tu nombre, Dios, y para edificar a tu pueblo. Señor, nos encomendamos en tus manos y queremos rogar tus bendiciones sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a empezar nuestra clase tan esperada ahí por el hermano Daniel. Creo que quedó 2 semanas ansioso para saber cómo nacieron estas simientes maldecidas, ¿no es cierto? Ah, Al se COVID en la acuerda. historia. Me acuerdo. Es una buena pauta eso. Es una bella pauta. Vamos ya a Profesor. arrancar con este tema, ¿no? Con este tema. Bueno, antes que nada, quiero preguntar cómo están, cómo pasaron la Pascua y también cómo viene dedicándose a la escrita ¿cómo se dice?, el ensayo de ustedes. Si lograron adquirir el libro, ¿es cierto? Si consiguieron comprar el libro, a ver si se puede ver ahí, La serpiente y el que mata a la serpiente. Ay, Dios mío. No, este es Pastor, aquí. tenés tu cámara en un modo que solo se ve tu Claro, rostro, como que toma claro, solamente tu claro. rostro. Ahí. Se puede ver, ¿no? Esta es la tapa del libro. No Ahí. se puede, se borra todo. Bueno, a ver. Cuando pongo la cara tampoco se ve. Bueno, pero es un librito finito, chiquito. La otra vuelta creo que lograron mirar. Bueno, amados, este libro es esencial para ustedes, un libro corto, chiquito, considerando lo que nosotros en un curso de seminario podemos decir que es un libro grande. Este es un libreto, casi un libro de bolsillo. ¿Es cierto? Tiene 134 páginas y de las 134, la verdad que de texto van a tener como 110 páginas, ¿no? Y si saca la introducción, que no recomiendo que la saque, el prefacio es algo interesante, la lectura, la introducción también, pero imaginemos que ustedes saltan por las introducciones y lo demás, ahí ya son 29 páginas, 30 páginas, entonces van a leer así para decir, si quieren leer realmente es únicamente el contenido, y es lo que juzgo más importante. Tiene 70 páginas, 60 páginas de libro. Es un libreto de bolsillo. Así que es muy importante que lean. Mario, ¿puede ser que haya levantado la mano? ¿Leguizamón? No, no. ¿O no? No, no. Bueno. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Yo conseguí para comprar también y creo que va a tardar un 10 días por ahí que me va a llegar acá. Pues por acá en Paraguay no hay ese libro Sí. y por Amazon estoy viendo y creo que la otra semana recién me va a llegar.
Más o menos 10 días, decís. Así me dijo, pero ya antes de la Semana Santa ya Los 10 solicité. días. Sí, no es Sí. nada, 10 días no es nada, tenemos tiempo, tenemos tiempo. Importante es que ustedes tengan la conciencia de tener este libro, ¿no es cierto? Y leerlo, ¿está bien? Bueno, amados hermanos, vamos entonces, ya oramos, vamos entonces a arrancar con nuestra clase 2. Clase 2, nosotros estamos desarrollando el asunto de la escritura, como he mostrado para ustedes en teología bíblica. Nosotros tenemos varios temas que pueden ser desarrollados de diferentes maneras. Nosotros tenemos Guerra de Voz, por ejemplo, que desarrolla por periodos en la historia y siempre tiene que ser desarrollado por periodos en la historia, obviamente cuando estamos tratando de teología bíblica. ¿Y qué es teología bíblica? Es la forma, vamos a decir de otra manera, es cómo Dios se revela y desarrolla su plan salvífico a lo largo de la historia humana. A lo largo de la historia humana. Obviamente, Dios considera la historia, pero para Dios historia no existe, porque Dios es atemporal, la historia se ubica en el tiempo. Entonces, para Dios todas las cosas suceden como si fueran en el mismo momento y es difícil entender la atemporalidad de Dios, pero entendemos que la historia está escrita para nosotros, para que podamos nosotros comprender, para que nuestra estructura finita, derivada, creada, soporte la grandiosa revelación de Dios. Si Dios nos revela todo de golpe, nosotros nos soportamos. Como somos materia, somos criaturas derivadas y somos totalmente dependientes de Dios, carecemos del tiempo y de la historia para que comprendamos los planes redentivos de Dios. Entonces, he mostrado para ustedes también en el libro del Rey y su Belleza, ¿no? De Schreiner. Y este libro también desarrolla la historia de la redención a través de periodos, ¿no es cierto? Son periodos. No tiene nada que ver con lo que es dispensacionalismo. La forma de expresar esta historia que fue por Dios revelada a nosotros está escrita en las escrituras y cómo se separa los temas, no puedo ni decir temas para no confundirlos con teología sistemática, cómo se separa el período en la historia, cada autor busca una forma de presentar este plan tremendo de Dios. Uno de los autores que yo he puesto para ustedes, dice Van Groningen, ¿no? Van Groningen, él dijo que el foco y el centro del plan salvífico de Dios se encuentra en la cadena triple de oro que él llama del reino, el pacto y el redentor, ¿no? El reino, el pacto y el mediador. Entonces, él concentra la historia en estos tres puntos, en estos tres puntos, obviamente dividido por periodos, como Dios desarrolló su plan a través de pactos y Dios planificó un mediador siempre a lo largo de la historia, como vimos en Moisés, la llegada de Moisés, después Josué, después vimos David ahí como un tipo de Cristo y ahí hasta llegar a Cristo, el Señor vino haciendo pactos y trayendo esta revelación, mostrando su reino y mostrando el mediador, ¿no es cierto? Y Van Groningen distribuye en este sentido lo que es la revelación progresiva de Dios para que podamos entender su plan. Si estamos delante de teología bíblica, obviamente estamos queriendo saber cómo Dios cuenta esta historia para nosotros. Esto es el tema central de teología bíblica. ¿De qué manera Dios nos contaría cómo va a salvar su pueblo? Cómo eligió su pueblo, qué plan tiene para su pueblo y de la manera como ha desarrollado este plan. Entender esto es entender las razones de las y las causas de todos los propósitos divinos, es decir,
es comprender Génesis hasta Apocalipsis, cuando hablar de reino venidero en Mateo, en los evangelios, cuando habla de consumación de los siglos y cuando habla de la consumación final allá en el libro de Apocalipsis, contando de vuelta la historia para nosotros, porque si usted mira el libro de Apocalipsis, va a estar dividido en siete sesiones, y estas sesiones, como ya expuse el libro de Apocalipsis completo, pueden encontrar por YouTube si quieren, estas siete sesiones, conforme nos ayuda a comprender el doctor William Hendrickson, estas siete sesiones cuenta de vuelta la historia de la redención. Cada una parte de las sesiones, cada sesión nos cuenta la historia de la redención de manera diferente, es decir, como si fuera un estadio de fútbol con varias cámaras puestas y cada cámara nos enfoca en un ángulo, es decir, cada vez que una sesión aumenta, que llega para la sesión 2, la sesión 3, de la forma como la escritura es revelada en Apocalipsis, entonces podemos llegar más cerca y ver de otra manera, con otro ángulo, ya habiendo visto del ángulo anterior, entonces como nos va completando cada vez que leemos las sesiones siguientes de Apocalipsis. Pero Apocalipsis termina contando para nosotros todo el plan redentivo de Dios y su consumación final. Estamos hablando de escatología, la historia de la revelación, promesas y su cumplimiento. Eso es la escatología. Entonces, acá nosotros hemos presentado el plan de clase, en la clase 1. Hemos hablado de qué manera vamos a distribuir en periodos esta revelación de Dios, y esta es una, digamos así, autoría mía mismo como profesor, ¿no es cierto? Trabajando los materiales que he presentado a ustedes y todos los materiales que ya he leído y estudiado acerca de la teología bíblica. Entonces entramos en un tema que es un material que es parte de mi doctorado, ¿no es cierto? Que voy a cursar, si Dios así nos permite, para el año que viene. Entonces sería la administración de un asunto totalmente focado en la teología bíblica y demostrado en todas las escrituras hasta llegar a la culminación final, que es el Nuevo Testamento. Y vamos a seguir con el Nuevo Testamento en el cuatrimestre siguiente. Amén. Entonces estamos en teología bíblica del Antiguo Testamento y vamos a entrar en teología bíblica del Nuevo Testamento, dando seguimiento a esta historia, a estos periodos, como Dios revela estas dos simientes y sus dos reinos, es decir, los dos reinos de las respectivas simientes. Y ahí vemos el inicio de este punto declarado en su origen. Ve que acá traje como el origen de estas dos simientes. Entonces, Génesis capítulo 3, versículo 15, hemos llegado a leer la clase pasada. Y vamos a repetir leyendo, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Acá Dios pone enemistad entre la serpiente, ti es la serpiente que nosotros hemos visto en el contexto, y entre la mujer, entre el diablo, hablando de otra manera, y entre, entre ti sería entre Satanás, que está hablando a la serpiente, y nosotros sabemos que la serpiente, revelado en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, nos dice que es el mismo dragón de Apocalipsis, el diablo y Satanás, ¿no? La antigua serpiente. Entonces, ese entre ti es la enemistad que existe puesta a causa del pecado bajo una maldición de Dios entre la mujer y la serpiente. Cuando se dice la mujer y la serpiente, está hablando de la raza humana y el espíritu maligno, ¿no es cierto? Entre tu simiente, acá viene más fuerte, entre tu simiente, y esta tu simiente representa ¿qué? ¿Qué representa? ¿Cómo podemos decir que acá tiene una persona pidiendo para entrar, perdón. ¿Cómo podemos decir que hay una simiente de la serpiente? Obviamente que si no comprendemos
los tres primeros capítulos de Génesis, jamás vamos a comprender las escrituras y la revelación de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos este entre ti y mirando la Biblia como, como una unidad, sabemos a través del último libro de la Biblia, la revelación, que es el libro de Apocalipsis, que esta semente, esa simiente de la serpiente, son la descendencia de la serpiente. Porque sabemos que la serpiente simboliza a Satanás. ¿No es cierto? Cuando nosotros vemos y sabemos eso, aprendemos eso, nosotros podemos entender que si refiere tu simiente, solo puede referirse a la descendencia de la serpiente. Es decir, en otras palabras, la descendencia de Satanás, los hijos del diablo, los hijos de Satanás. ¡Wow, pastor, qué fuerte! ¿Será que es mismo así? ¿No son todos hijos de Dios? No, es obvio que no. Y vamos a ver quién estudia catecúmenos con nosotros. En módulo 1, nosotros ya enseñamos eso, ¿no es cierto? ¿Quién, que no son todos hijos de Dios? Pero entre ti, que la serpiente y la mujer, hay una enemistad. Enemistad. No es de forma natural únicamente, ¿cierto? Porque nosotros de forma natural también, cada vez que vemos una serpiente, queremos aplastarle la cabeza o golpearle con un palo. Queremos matar a la serpiente y la serpiente siempre va a buscar a picar nuestro calcañar. Entonces, de forma natural, esto representa simbólicamente a lo que está de forma espiritual aconteciendo. Entonces, este tu simiente y la simiente de la mujer, que es la simiente suya, podemos entender de forma clara que la simiente de la mujer es la descendencia de la mujer. Pero esta descendencia de la mujer no únicamente representa la descendencia natural, sino que la descendencia espiritual. Entonces tenemos que comenzar a aprender esas diferencias entre lo natural y lo espiritual. Desde ahora de Génesis, tenemos que siempre aplicar la palabra de Dios en un sentido mayor. ¿Por qué, pastor? Porque la revelación es progresiva. Y como es progresiva, siempre Dios está nos señalando hacia adelante de algo más grande que va a ser cumplido allá. Eso se llama tipología. Ya vamos a mirar un poco más de eso. Pero mira, entre tu simiente y la simiente suya. Entonces, no es solo una enemistad entre la serpiente y la mujer, la raza humana, sino que entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Esta te herirá la cabeza en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vamos a hacer acá básicamente, rápidamente, un recorrido en las escrituras, un recorrido. Si usted mira más allá adelante, siempre usted va a ver que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento cumple con este mandamiento, con esta escritura, hasta que Cristo, 1 Corintios, ponga a todos los enemigos bajo vuestros pies, los enemigos de Dios bajo vuestros pies. Entonces entregará el reino al Padre y todos los enemigos del Señor estarán bajo los pies de nosotros. Miren, por favor, no estoy leyendo aquí el texto en la Biblia, pero si usted puede buscarlo, busque y quiero que prepárense porque vamos a leer muchos textos hoy. Entonces, si usted, por ejemplo, puede buscar ahí Malaquías capítulo 4, Malaquías dice que aquel día, el día del Señor, será gran y terrible de tal manera que nosotros, los impíos, se volverán ceniza bajo nuestros pies. Nosotros pisaremos a los impíos, pero nosotros, para ustedes, dice el texto, nacerá el sol de justicia y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, porque será un día maravilloso para los creyentes, pero para los impíos, ellos estarán bajo nuestros pies. Está se cumpliendo esta escritura, esta promesa que está en Génesis, que podemos decir proto-evangelio, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver cómo eso se desarrolló en la historia humana, en la historia de las escrituras, y vamos a separar esta primera parte de del periodo de la historia como de Adán hasta el diluvio. De Adán hasta el diluvio. Entonces, ¿qué es la simiente maldita? ¿Cómo nace? ¿Cuál su origen? Vemos acá, por ejemplo,
Los hijos de Adán, ¿no es cierto? Los hijos de Adán, cuando Dios hace a Adán y Eva y ellos progriden y tienen hijos, ellos tienen dos hijos, Caín y Abel. Entonces tú puedes ver que Caín fue el primogénito y este primogénito debería ser aquel que era el bendecido, debería ser aquel que sería el heredero del padre con las mayores bendiciones del padre para seguir con su descendencia. Pero Adán, Caín pertenecía a la simiente maldita. Mira conmigo, por favor, Génesis 4:11. Génesis 4:11 y 15. Déjame abrir acá también en otro texto. Génesis 4:11 dice así: Ahora pues, maldito eres de la tierra. Todos ustedes conocen la historia de Caín, ¿no? Maldito eres en la tierra. Dios maldice a Caín porque Caín asesina a su hermano. Caín mata a Abel. Y desde el Edén vemos claramente la enemistad entre estas dos simientes, la simiente de Satanás y la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Entonces, cuando Caín mata a Abel, ¿qué hace el Señor Jehová? Le maldice, porque Dios le dio oportunidad de arrepentimiento, hermanos. No es que Dios lo maldijo así nomás, sino que él llega y dice: Caín, Caín, la sangre de tu hermano clama hasta mí desde la tierra. ¿Dónde estás tu hermano? Y la respuesta de rebeldía, que es el mismo espíritu que está sobre el diablo, el espíritu de rebeldía, ¿no es cierto? Y la síndrome de Lucifer, que es querer ser como Dios, o sea, no quiere que nadie lo mande, no quiere obedecer órdenes de nadie, quiere estar al lado, al par de Dios, al lado de Dios, no al lado como un amigo, un compañero, sino que al lado en poder y autoridad. No dependo de ti para nada, gracias por haber creadome, pero ya llego a tu altura y a tu nivel, no necesito pedir permiso ni someterme a ti para nada. Este es el mismo espíritu que está sobre Caín y él dice, la respuesta de él es, por casualidad soy yo el guarda de mi hermano, ¿no es cierto? Y ahí Dios viene y lo maldice. Dice, maldito eres de la tierra que ha herido su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir la sangre de tu hermano. Si usted mira el versículo que sigue, versículo siguiente, que es el versículo 15, no sé si me siguen. Déjame abrir acá el texto. Dice así: Entonces el Señor le dijo, no será así. Pues cualquiera que mate a Caín siete veces sufrirá venganza. Y el Señor puso una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallara no le matara. ¿Por qué ese texto está así? Porque estamos leyendo el versículo 11, donde fue maldecido. Y alguien dijo, entonces cualquiera que vea a Caín lo va a querer matar. Está maldecido por Dios. Tiene que ser muerto. Pero Dios lanza una otra maldición, una segunda maldición, que es la maldición sobre aquel que mate a Caín. Es decir, Caín no va a morir así. Caín será maldecido y vivirá en maldición. Y Dios no deja con que Caín sea quitado de la tierra. Es decir, va a vivir bajo maldición porque le quitó a la vida a su hermano menor. Entonces, Caín también fue el primer homicida. Si usted mira en las palabras de Jesús, que nos confirma que el espíritu del diablo estaba sobre Caín, abra Juan 8:44. Juan 8:44 dice así: Ustedes son de su padre el diablo, que quieren hacer los deseos de su padre. Está hablando a los fariseos y está hablando de forma muy clara, muy evidente. Está diciendo a los fariseos que ellos no son hijos de Abraham, es decir, la simiente bendecida, sino que son hijos de la simiente maldecida. Son hijos del diablo. Esta simiente aparece allá en el Nuevo Testamento. Esta simiente maldecida está entre nosotros. Esta simiente de maldición
está actuando y existe hasta el fin de los tiempos. Si logramos ver todos los textos que estoy para que veamos, ustedes se van a dar cuenta en todas las escrituras. Ahí dice Jesús, él fue asesino, un asesino desde el principio. Y mire aquí, está diciendo, él fue un asesino desde el principio. ¿Y quién fue que asesinó desde el principio? Si mira la referencia entre los teólogos que estudiaron mucho más veces que yo, esas escrituras, esos textos, que hicieron toda una conjunción de textos. La referencia delante de la palabra principio tiene una letra que usted puede tomar nota y ver en rodapié de tu palabra, en nota de pie de tu Biblia. Vas a ver que se refiere a Génesis 3, capítulo 4, ¿no es cierto? Justamente en donde Caín está siendo maldecido por Dios. Entonces usted llega acá y dice, y no se ha mantenido en la verdad, siguiendo con el texto, versículo 44, porque no hay verdad en él. ¿Quién? El diablo, que Jesús ya ha nombrado acá atrás. Cuando habla de mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Dos evidencias clarísimas de Satanás y de aquellos que son sus hijos, que viven bajo su espíritu. Asesinato, es decir, es asesino. Y también es mentiroso. Al diablo no le gusta la verdad. Al diablo le encanta el engaño y la mentira. Y vamos a ver eso al correr del curso. Entonces acá vemos claramente que Caín tenía el espíritu de Satanás, el espíritu de rebeldía y desobediencia. Génesis 4:9, podemos ver eso. La descendencia de Caín es Enoch, no es el Enoch que anduvo con Dios, ¿cierto? Caín, Enoc, Irad, Mehujael, Metusael, Lamec, Jubal y Tubal-Caín. Esa es la descendencia de Caín. Miren conmigo y acompañen detenidamente que ustedes van a sorprenderse con lo que vamos a ver acá en las escrituras. En Génesis 4, 16 a 22 está esta genealogía de Caín. Después de esto, le nació otro hijo a Adán llamado Seth, hijo de la simiente bendita. Acá en Génesis 4, 25 al 26, podemos ver, vamos a ver si podemos leer el texto. Voy leyendo para que ganemos tiempo, hermanos. Únicamente por eso. Dice así, Adán se unió otra vez a su mujer y ella dio a la luz un hijo y le puso por nombre Seth. Porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Seth le nació un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Mira la diferencia en la simiente bendecida. Comenzaron a invocar el nombre del Señor. Entonces, después de Seth, la simiente bendita, cuando ustedes ven que pongo así una flechita frente al nombre, estoy diciendo que son hijos, descendencia. Entonces, Seth, mirando toda su genealogía, fue padre de Noé después de siete generaciones. Está en Génesis 5. Seth entonces fue padre de Enos, que acabamos de leer, de Cainán, de Mahalaleel, de Jared, Enoch, Matusalén, Lamec y Noé. Entonces acá nace la generación de Noé, que es descendencia de la generación de Seth, el otro hijo de Adán. No viene nadie hasta ahora del pueblo que adora al Señor de alguna simiente maldecida. Hasta el diluvio. Vino el diluvio y destruyó a todas las generaciones anteriores, excepto ocho almas. ¿Quiénes? Noé y su esposa, Sem, Can, Jafet y sus respectivas esposas. Si usted cuenta, son ocho almas, como dice el libro de Primera de Pedro. Y ahí nacen los hijos de Noé. Los hijos de Noé, entonces, imagine aquí conmigo, vamos caminando en la historia. Toda la descendencia maldecida fue muerta. Caín y toda su descendencia
fue muerta en el diluvio. La ira de Dios respecto a la desgracia del pecado causado en el mundo fue tan grande que Dios destruye a todas las generaciones maldecidas. Pero mira qué interesante acá. Salva apenas la simiente bendecida. Y de la simiente bendecida, que es Noé, nace Can, Sem y Jafet. Can es padre de Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y Can fue maldecido. Si usted mira conmigo, déjame ver si tengo el texto acá de forma fácil. A ver acá. Está en Génesis 9:22. Can, padre de Canaán, Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces, si usted lee capítulo 9 completo de Génesis, va a llegar a comprender que Noé tomó demasiado y quedó desnudo. Y cuando estuvo desnudo, Can vio la desnudez del padre y contó a sus hermanos. Yo creo que este contó a sus hermanos, contó de forma burlosa, ¿no? Burlando para que los hermanos también fueran a verlo desnudo. Can no tomó una ropa y lo vistió y lo cubrió. No lo protegió, no le protegió al padre, sino que lo expuso. ¿Qué hizo los dos hermanos, Sem y Jafet? Tomaron una toalla, dice la Biblia, y fueron a se acercar a su padre de espalda, ni para verlo, y lo cubrió, lo protegió de la desnudez porque no estaba consciente a causa del vino que había tomado. Entonces, Can acá recibe una maldición de su padre. Es decir, Dios maldice a Can. Y Can, al ser maldecido, es padre de Cus, Mizraim, mira lo que pasa acá. Mira las generaciones, cuán importantes son las genealogías, que quizás muchos nunca se dieron cuenta. Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Cus es padre de Nimrod. ¿Sabe aquel hombre que dijo, mataré una persona por mi pisar y otro por mirarme de cara fea? Entonces, Nimrod en Génesis 10, 8 y en Génesis 11:9, mira lo que dice Génesis 18 al 10, dice así. Génesis 18 dice así al 10, dice: Cus fue el padre de Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto, se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. El comienzo de su reino fue ¿qué? Babel, Babel. ¿Se acuerda, no? De la torre que fue edificada en la ciudad de Babel. Babel es una ciudad que Nimrod la fundó. Erech, Acab y Calne en la tierra de Sinar. Entonces, él empezó un reino poderoso, fue poderoso en la tierra, Nimrod. Y él edifica una ciudad llamada Babel. Allá en Génesis 11:9, vemos la ciudad de Babel intentando construir una torre para llegar al cielo, en donde Dios destruye la comunión de las lenguas y pone confusión entre el pueblo, no se entiende, y frustra los planes humanos malignos de una generación maldecida, hijos del diablo, es decir, quería acercarse a Dios por sus propios medios, por sus méritos propios. Mira si eso no es el mismo espíritu de rebeldía de que está sobre Satanás. Entonces, esta maldición que vino sobre Can hace con que su descendencia toda sea maldecida. La simiente, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Entonces, vemos que siempre este pueblo de una simiente maldecida va a perseguir la simiente bendecida para matar y engañar como fue hecho desde el principio a partir de Caín. Entonces, miren Génesis 11:9. Génesis 11:9. Me encantaría que tú tuvieras con tu Biblia para acompañar en tu Biblia. Es distinto,
Porque ustedes no pueden ver el texto que estoy abriendo. Amén. Los que puedan, acompañen su Biblia. Génesis 11, 9. Son textos todos cercanos, así que no va a tener trabajo. Abra tu Biblia en Génesis y va pasando hojita por hojita. Por ejemplo, Génesis 11, 9 dice así. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de la tierra. ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios hizo eso? Porque era un plan que estaba en contra de su voluntad. Dios no estaba concorde con ese plan y Dios destruye allí y frustra el plan de los de Babel. Ahora, si usted mira en Génesis 10:11, también Nimrod edifica una ciudad que se llama Nínive. Mira, Génesis 10:11 dice así. De aquella tierra salió hacia Siria y edificó Nínive, Rehoboth, Ir y Cala. Entonces edifica ahí más otras ciudades, un tipo poderoso, como dice el texto que hemos leído. Pero ¿qué ciudad es esa? Nínive. ¿Qué ciudad de Babel? Una ciudad contraria, una ciudad de hombres, una ciudad contraria a la voluntad de Dios. Nínive, una ciudad en donde Dios mandó Jonás predicar la destrucción de la ciudad. Y la gente se arrepiente y Dios perdona sus pecados, pero es una ciudad que vive totalmente contraria a la voluntad de Dios. Ahora vamos para el segundo hijo de Can. El segundo hijo de Can es Mizraim. Mizraim fue padre de Ludim, de Ananmin, de Leabim, Naftuim, Patrusim, Calshurim, Caftorim. Casluhim, Caluhim, Casluhim, perdão, Casluhim, que é acá o quarto hijo, não, o último, o sexto hijo de Can, de Mizraim, que é hijo de Can, mira a descendência, mira a semente, vaya seguindo, hijo de Can, Cus, depois Mizraim, Mizraim tuvo todos estos hijos, que são. Ahí ven el texto en Génesis 10:13 que dice, ¿de dónde salieron los filisteos? ¿Quiénes son los filisteos? Los enemigos del pueblo de Dios. La descendencia de la simiente. Hay una enemistad entre los de la descendencia de la simiente y la mujer. La descendencia de la simiente y la serpiente sigue persiguiendo al pueblo de Dios. Mira acá, por favor, Génesis 10, vamos para el texto 13 y 14. Génesis 10, 13 y 14 dice así, Mizraim fue el padre de Ludim, de Anamim, de Lehabim, de Neftuhim, de Patrusim, de Casluhim, de donde salieron los filisteos y de Caftorim. Entonces, todos estos textos, todas estas cosas que les estoy diciendo están plenamente escrita en las escrituras. Está totalmente, no estuve buscando historia, ¿no es cierto? Porque tiene un contexto histórico, no recurrí a contextos históricos para agregar estas historias de las escrituras. Está porque nosotros cuando estudiamos teología bíblica nos retenemos a la Biblia, a las escrituras. Entonces, cuando usted mira todo lo que estamos hablando acá está escrito en las escrituras de la manera como está siendo puesto. Y acá nosotros podemos ver en este texto acá, que es, déjame ver, Génesis 9:25, en donde está la maldición de Dios puesta sobre Caín, sobre Cam. Maldito sea Canaán, mira la maldición, siervo de siervos, será para sus hermanos. Maldito sea Canaán. La maldición que Dios puso sobre Canaán no fue únicamente sobre él, fue sobre su simiente. Maldijo al hijo de Canaán. Mira qué cosa impresionante. Dios acá maldice no solo a Canaán, no solo a Canaán, sino también a Canaán, porque es el cuarto hijo de Cam. Entonces, Canaán fue maldecido por Dios por el pecado de Cam.
Y acá tenemos los hijos de Canaán, son Sidón, Et, y el antepasado del Jebuseo, del Amorreo, Jejeseo, Heveo, Arraseo, Sineo, Arvadeo, Zemareo, Emateo. ¿Quiénes son estos? Y Génesis 10, 15, 19 dice, y el cananeo habitó, además de otras tierras, en Sodoma y Gomorra. Mira, mira cómo la simiente de la serpiente andando bajo maldición, y vemos siempre que son gente mala en las escrituras. El cananeo habitó, además de otras tierras, en Sodoma y Gomorra, que vemos en Génesis 10, 19. Ciudades que Dios destruye con fuego y azufre. Ustedes se acuerdan de la historia. Cuando Dios destruye por el pecado de Sodoma y Gomorra a las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Capa quién? A Lot, el sobrino de Abraham, el hijo de su hermano. Escapa de Sodoma y Gomorra porque Dios elige salvarlo, sacarlo de allá. Y cuando Dios lo saca, saca también a sus hijos y a su esposa, pero a sus hijas, ¿no? Sus dos hijas y a su esposa. Pero ¿qué pasa? La esposa desobedece a Dios, mira hacia atrás y sufre una u otra maldición. ¿Y qué maldición es esa? Se convierte en estatua de sal. Pero mira un poquito más adelante. Ya ahí hay algo que no le agrada a Dios y camina más para la rama de la descendencia de la serpiente. Porque vamos a ver algo acá más adelante. Mira, hermanos, que Et, hijo de Canaán, es la tierra de los heteos, en donde Abraham hizo cuestión de pagar por la tierra cuando murió Sara para enterrarla. Ellos querían donar la tierra. Dijo, no, Abraham, ¿qué es la tierra esa entre nosotros? Porque usted es príncipe en la tierra. No, no, no nos venda. No, yo quiero comprar. ¿Cuánto es la tierra? No, no, nosotros queremos donar para vos. Y Abraham sabía que no tenía pacto, no tenía alianza, no tenía comunión con los hijos de maldición. Dijo, no, no, yo quiero comprar para que el día de mañana nadie me venga a decir, ah, Abraham usó de una tierra que no era bendecida. No, no, yo quiero pagar por la tierra porque ahí murió Sara y él compró la tierra de los heteos. Mira que la descendencia de Ed, escuche hermanos, la mayoría de las ciudades antiguas se nombraba por el nombre de los hijos, de quien la identificaba. Mira que Canaán es la ciudad en donde Dios lleva el pueblo de Israel. Como tierra que emana leche y miel. Lo sacó de Egipto y los llevó para la tierra de Canaán. ¿En dónde? ¿Quién estaba en la tierra de Canaán? Los enemigos del pueblo de Dios. ¿Quién es Canaán? Es el hijo de Can que fundó esta ciudad. ¿Tenía gente de Dios allá? ¿Tenía gente buena allá? No, todos descendencia de la simiente de la serpiente. Por eso Dios ordena con que ellos entren, destruye a todos y tome la tierra. Porque la tierra que Dios estaba enviando a su pueblo estaba ocupada por los enemigos. Más adelante vas a ver quién son los sidonitas, los heteos. Vamos viendo, vamos viendo, vamos acompañando la historia y usted ve que no se mezcla. Las dos simientes no se mezclan, son siempre enemistadas, están siempre enemistadas. Entonces, viene acá los hijos de Sem. Los hijos de Sem, que es el hijo bendecido de Noé, ¿cierto? Sem, Can y Jafet. Los hijos de Sem, la descendencia de Jafet es muy cortita. La Biblia no traza una historia sobre la descendencia de Jafet. Pero la descendencia de Sem dice que es Arphaxad, Sala, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Taré y Abraham. Nacor es padre de Taré, que es abuelo de Abraham. Taré es padre de Abraham, que es abuelo de Isaac, ¿no es cierto? Entonces, Abraham tiene dos hermanos, Nacor y Arán. Nacor es el mismo nombre del abuelo. Entonces, el padre de Abraham puso el nombre
de sus tres hijos, considerando el nombre del padre de él. Es como nosotros usamos, ¿no? Wilton Jr., Fulano Neto, esas cosas. Entonces vemos que Nacor es abuelo de Abraham, pero también Nacor es un hermano de Abraham. Son dos personas distintas, con el mismo nombre. Y Arán. Entonces los hijos de Abraham son Ismael y Isaac. Usted mira, está ese registro, no hace falta ni leer en Génesis, Gálatas 4, 22, 31. Bueno, ese sí, vamos a leer. Pero los de Abraham, que no hace falta leer, está en, déjame ver acá, Génesis 25, del 1 al 11. ¿No es cierto? Entonces, vamos a seguir acá, a ver. Vamos a seguir acá con Gálatas 4, 22 a 31. Escuche ese texto para que ustedes comprendan que no solo en el Antiguo Testamento está la historia de estas dos simientes. Y vamos a ver acá evidencias. Mira, voy a correr un poquito para abajo. Evidencias en el Nuevo Testamento acerca de estas dos simientes. Pero acá estamos en Abraham. Y quiero hacer un paréntesis acá para leer Gálatas 4, 22 a 31, que habla de estas dos simientes, y vemos Ismael e Isaac. El texto dice así, versículo 22, dice: Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne. Mira lo que es eso, mira lo que es eso. Cada vez que uno quiere hacer algo que Dios no está acorde, es hijo de carne, no es descendencia de la bendición. Dice así, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Versículo 24, esto contiene una analogía, una alegoría, pues estas dos mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que es engendrada, que se engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual porque a ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre, porque escrito está. ¿Qué pasó? ¿Alguna pregunta? Regocíjate, oh estéril. La que no concibe prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. ¿Como quién son hijos de la promesa? Isaac. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el espíritu, mira lo que estamos hablando. Acá están las dos simientes claritas. Así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Mira cómo eso es un eco de las dos simientes. Y vamos siguiendo acá. Después de la muerte de Sara, Abraham tuvo otros hijos con Setura. Y ahí viene también una otra descendencia. En Génesis 14, 18 al 20, vemos a Abraham entregando su diezmo de todo a Melquisedec. Justo en Génesis 14, 18 al 20, ya como un principio, no como una ley, Abraham no entrega por mandamiento y orden ninguna, sino que espontáneamente sale de su corazón el diezmo. Por eso aquellos que creen que el diezmo es algo de la ley y que el diezmo no está en el Nuevo Testamento, está bastante equivocado respecto a esto, aunque yo respete los hermanos que piensen de forma distinta, pero de acuerdo, acorde a mi conciencia, no puedo decir que estoy de acuerdo con esto, porque vemos el diezmo acá como algo totalmente espontáneo y algo venido de la simiente bendecida que sale de su mismo corazón, la comprensión del diezmo.
Cuando llegamos en Génesis 19, del 36 al 38, vemos ahí las hijas de Lot. ¿Se acuerda que yo dije allá atrás que la esposa de Lot desobedeció al Señor y sufrió algo de maldición, como ella misma padeciendo en muerte, en una estatua de sal? Entonces, acá vemos Génesis 19, 36 al 38, las hijas de Lot dan bebida a su padre, porque Lot no tuvo varones. Entonces su nombre, su descendencia iba a morir en la tierra. ¿Qué dice las hijas de Lot? Dice, vamos a dar descendencia a nuestro padre, no sea que él muera y quede su nombre olvidado en la historia. Entonces ellas dan vino a su padre, lo deja borracho y se acosta con él. Primero la hija más vieja, después la más joven. Se acostan. De una nacen los moabitas, pone el nombre de Moab, y de la otra nace los amonitas, que se llama, ahí vamos a leer el texto para que no me equivoque en los nombres de los hijos. Está así, Génesis 19, 36 a 38. Así las dos hijas de Lot concebieron de su padre, y la mayor dio luz a un hijo y lo llamó Moab. Él es padre de los moabitas hasta hoy. Moabitas, amados, son enemigos del pueblo de Israel. Son también enemigos del pueblo de Dios. Usted va a ver a lo largo de la historia en las escrituras. En cuanto a la menor, también ella dio a la luz a un hijo y lo llamó Ben-Ammi. Él es padre de todos los amonitas hasta hoy. Los amonitas también son enemigos del pueblo de Israel, de la simiente bendecida, los persiguen. Y vimos allá, ahorita en Gálatas, una confirmación de esta percepción que la hija de la esclava va a perseguir, el hijo de la esclava va a perseguir el hijo de la promesa. Y bueno, vamos un poquito más adelante. Génesis capítulo 20, versículo 2. Vemos acá Abimelech, rey de Gerar, que vivía en la tierra de los filisteos y se volvió rey de los filisteos. Está en Génesis 20, versículo 2. Abimelech es aquel que recibe a Abraham, después más adelante recibe a Isaac, ¿no es cierto? Y el mismo asunto acontece con los dos, tanto con Abraham como con su hijo, que van a vivir allá y por tener una esposa muy linda, muy hermosa a la vista, dijeron mintiendo que eran su hermana. Una mentira que no es mentira, ¿no? Era una verdad, una media verdad, vamos a decir así, porque era también hermana de Abraham, Sara. Entonces, él dijo solo una parte de la verdad, pero eso vino una maldición sobre los amalequitas, ¿no? Amalequitas, porque Abimelech miente. Abimelech toma esta mujer de Abraham y casi se queda con ella, o casi se acosta con ella. Dice la palabra que no. Vivía en la tierra de los filisteos. Entonces, mira quién es rey de los filisteos: Abimelech. Abimelech, rey de los filisteos. Los filisteos son los enemigos del pueblo de Dios. Está escrito acá, mira. Primero vamos a leer ese primer texto que dice que él vivía en la tierra de los filisteos. Hicieron pues un pacto en Beerseba. Se levantó Abimelech con Ficol, jefe de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. Regresaron a la tierra de los filisteos. ¿Quién? Abimelech. Y obviamente Abraham cerró un pacto con Abimelech. Después también Isaac hizo un pacto con Abimelech porque Abimelech no le hizo daño a ninguno de ellos, aún siendo rey de los filisteos. Pero más adelante, nosotros vamos a ver que los filisteos, que eran enemigos del pueblo de Dios, se volvió completamente enemigo. Este pacto fue roto, un desastre, más adelante. ¿No es cierto? En la historia de Sansón. Y después vamos a recurrir todas las escrituras, hermanos, basado en ese punto central que estamos desarrollando de lo que es las dos simientes y sus dos reinos. Después venimos a Génesis 21, 14 y después 21 y vemos Ismael y Agar son echados
al desierto y habitan en el desierto de Parán. Entonces, Agar y Ismael son echados de la casa de Abraham. No hacen parte más de esta simiente y de esa generación de una simiente bendecida. ¿En qué sentido, pastor? En un sentido en que es hijo de la carne, es el esfuerzo que Sara tuvo para darle a Abraham un hijo, o vamos a decir de otra manera, el intento de Sara de ayudar a Dios a cumplir con su promesa. Si Dios te promete algo, tranquilo, es Dios que prometió. Usted puede ir totalmente para otro lado, no diciendo que es desobediencia. Estoy diciendo que, bueno, Dios te promete, no sé, ponerle, date un hijo en 2 años. Y tú dices, no, un hijo ahora en 2 años, no estoy esperando. Como Sara, ¿viste? Como Sara, se reí y dice, no, ya somos viejos. No, yo no voy a buscar un hijo en 2 años. No hace falta que tú te esfuerces para tener un hijo para ayudar a Dios a cumplir con lo que dijo. Lo que Dios dijo va a pasar. Seguir tus planes conforme estaba. Si Dios dijo, va a cumplir. Entonces no tiene que darle una mano a Dios para que Dios logre cumplir su palabra. No. Lo que no puede salir en desobediencia. Pero ayudarle a Dios, no. Entonces Sara fue a decir, ah, bueno, ya pasó un par de días. Dios dio una promesa a Abraham, está ahí todo lleno de esperanza. Y no viene nunca ese chico. Yo voy a hacer con que se acoste con mi sierva, con mi esclava, para que pueda dar hijo a él y yo pueda tomar este niño y decir que es mi hijo. ¿Es cierto? Puedo también tener un hijo. Entonces voy a alquilar la panza de esa mujer. Anda, esclava, acostate con mi marido, dame un hijo. Después, Sara empezó a sentirse celosa porque quien pudo dar el hijo no fue ella, fue Agar. Entonces decía, ah, bueno, ella me mira de otra manera, ella burla de mí porque no pude dar hijo. Y bueno, y Abraham dijo, ¿qué está diciendo? ¿De qué te está quejando? ¿Fue vos que pusiste a ella para tener un hijo conmigo? No, pero ella es mujer que está mala, no sé qué. A mi parecer, estudiando este texto profundamente, me pareció Sara una mujer muy mala, ¿viste? Muy mala, porque ella como que le alquila gratis la panza de la mujer para que ella tenga un hijo. Así tendré hijo, dice ella, el texto, para darle a mi marido. Quiere agradar al marido a través de otra, pero le voy a hurtar el hijo. Voy a tenerlo para mí. Bueno, cuando nace, ella se siente mal. Yo no creo que Agar hacía burla, pero que ella se sentía mal. Cualquier cosita que hacía Agar, ella se ofendía. Ella se ofendía sintiéndose mal porque no podía tener hijo. Bueno, todo bien, por ahí pasa y Abraham le dice, ¿por qué te quejas si esa mujer está a tus manos, bajo tu poder? Tú puedes hacer lo que quieras con ella. Bueno, entonces ella echa a Agar, ¿no es cierto? Y Agar sale al desierto y Dios habla con ella y dice, no hagas esto, vuelvo, ¿por qué lloras? Y ella clama a Dios y dice, no, ¿por qué? Mi señora me procura matar, está enojada conmigo, me persigue, estoy en persecución. Dice, no, vuelva a tu casa. El ángel de Jehová le dice, vuelva a tu casa, para que nosotros podamos ver que no era Agar, que estaba mal con ese sentido, ¿no? Dios dice, vuelva a la casa. Entonces vuelve a la casa, nace el niño, y también en ese tiempo Dios le da el embarazo a Sara, finalmente cumpliendo la promesa, y Sara ahí ya empieza a creer un poco más. Cuando nacen los dos niños, ¿qué pasa? Imagina Agar echada afuera, embarazada, con una panza grande. Y ahí cuando vuelve, Sara está embarazada y nacen los dos chicos. Nacen los dos chicos, ellos juegan. Y cuando juega, Sara de vuelta mira a los dos jugando y uno peleando con el otro, qué cosa de niños. Y dice, no, porque el hijo de ella, por ser más grande, quiere pegar al mío. Y quéjase a Abraham. Y Abraham dice, bueno, échalos fuera. Entonces, y ahí fueron echados fuera. Ese texto de Génesis 21, 14, este es el contexto. Echa fuera con el niño, ya no vuelve más. Y ahí Dios pone una bendición sobre Ismael. Dice que también será grande, pero una bendición de otra categoría, de otra calidad, no es de la promesa. Por eso el pueblo de ustedes saben, ¿no?, que todos
Los musulmanes son descendencia de Ismael, ¿no es cierto? Los musulmanes de hoy, todo el mundo musulmán es descendencia de Ismael, y ellos se firman que Ismael es que es el primogénito de Abraham, y por eso ellos son hijos de Dios y son hijos de la promesa, y matan el nombre de Dios y hacen cualquier cosa, porque ellos interpretan de esta manera. Pero las escrituras dicen que no será el pacto con los hijos de la carne, sino con los hijos del espíritu, que sería el hijo de Abraham. ¿Qué texto de Gálatas que nosotros hemos leído? Lo que pasa es que son echados y ahí Dios dice que él será padre de 12 príncipes, 12 príncipes. Exactamente eso pasa en la vida de Ismael. Lo que Dios dice se cumple. Pero más adelante, este pueblo, que yo no digo ser totalmente hijos de la serpiente, no es una descendencia de la serpiente. Tenemos que estudiar eso más a fondo, porque ellos no reciben ninguna maldición, sino que reciben una bendición de Dios, pero no la de la promesa, la del pacto. No es la simiente que es el hilo de la bendición y el hilo en donde va a nacer pueblo de Dios. Pero Dios los usa como instrumentos de ataque, de batalla, de guerra, más adelante. Bueno, vamos para acá. Volvamos para acá. En Génesis 22, 18, bendición de Abraham y su simiente. Acá Dios bendice a Abraham y su simiente. Dios jura por sí mismo y promete a Abraham, y así, con estas palabras, en tu simiente, ¿en tu qué? ¿Qué es lo que estamos estudiando? La simiente bendecida y la maldecida. La simiente de la mujer, la simiente de la serpiente. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Acá viene la bendición de Dios a Abraham. Y eso ecoa hasta el Nuevo Testamento, en cumplimiento y en cumbre en Cristo, ¿no? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Después viene Ismael, y acá vemos acá el cumplimiento que Dios dijo en Génesis 25, 12. Ismael es padre de 12 príncipes. Acá está. 12 príncipes. Dios bendice a Ismael también, porque ve el dolor que pasó a culpa de Sara. A culpa de Sara. Y los 12 príncipes de Ismael son Nebaiot, Sedar, Adibiel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Mira, hermanos, que es muy parecido la historia de Ismael con la de Jacob, ¿no es cierto? Son 12 príncipes que nacen antes de los hijos y las 12 tribus de Israel, la descendencia de Isaac, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver. Es la descendencia de Isaac que va para Jacob. De Jacob vienen las 12 tribus. Entonces, las 12 tribus de Ismael nacen antes. Son las 12, los 12 príncipes que Dios había prometido a Ismael. Si no, vamos a leer acá el texto. Génesis 25. Dice así: estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham. El que Agar la egipcia, sierva de Sara, le dio a Abraham. Esos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados por el orden de su nacimiento. Ahí viene lo que todo que nosotros leímos, ¿no? El primogénito de Ismael, Nebaiot, después se da todo lo que nosotros leímos. Y viene así: estos, versículo 16, fueron los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus aldeas y por sus campamentos. 12 príncipes según sus tribus, igualito a la historia de Jacob. La descendencia, las tribus, 12 príncipes. Vamos mirando un poquito más adelante. Acá tenemos un signo interrogante. ¿Qué pueblo es este? ¿Ok? Deje ahí el signo de interrogante. Ismael, si son bendecidos, una cosa, si son bendecidos o maldecidos. Una cosa es cierta, no pertenece a la simiente, digamos así, de la descendencia de la promesa. Una cosa está clara, allá en Gálatas, Pablo tiene esta interpretación.
no es hijo de la promesa, sino hijo de la esclava de la carne. Y esta descendencia persigue a la descendencia de la bendición, de la promesa. Demos ahí una pausa con un signo de interrogante y vamos dejando eso en stand-by, lo que es la descendencia de Ismael. Entonces, siguiendo acá, vemos Génesis 25, 19, 26, nacimiento de Isaac. Isaac es padre de Jacob y de Esaú. Otra vez, qué cosa tremenda. Otra vez, viene descendencias de las dos simientes. Mira cómo es espiritual el texto de Génesis 3:15. Descendencia, simientes y descendencia, esta enemistad no es física, no es únicamente natural, es algo espiritual que ocurre a cada vez que viene la descendencia de la bendición. La descendencia bendecida siempre tiene una simiente de la serpiente para perseguir, para perturbar. Nunca pasa la generación. Es decir, cuando termina la generación de aquella simiente de maldición, nace otra y nace otra. Van a caminar juntos hasta el cumplimiento de todos los planes de Dios. Es impresionante. Miren y acompañen a Isaac y Saúl. Y nosotros, leyendo Romanos 9, sabemos que hay un texto que dice a Jacob, y obvio, Romanos 9 está refiriéndose a un texto de Génesis que dice: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Rubén y Cintia levantaron la mano, pueden hacer la pregunta. Pastor, yo tengo una pregunta con respecto al tema de la simiente. Sí, cuando Dios envía, Dios le manda a Abraham a circuncidar a todo su pueblo, ¿sí? Y en el capítulo 17 dice que tiene que ser de 8 días y dice, debes circuncidar el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto entre vuestra carne por pacto perpetuo. Este texto también, los comprados por Abraham, ¿hacían parte del pueblo o no? ¿De la simiente bendita o no? Ahí es un protoevangelio. ¿Viste que el protoevangelio está allá en Génesis también? El inicio del evangelio es cuando dice que la simiente de la mujer pisará la cabeza de la simiente de la serpiente, ¿te acuerdas? Ahí ya es gracia, ya está diciendo, mira, va a haber gracia. Gracia es salvación y libramiento de la simiente de la serpiente. Cuando nosotros vemos ese protoevangelio allá en el texto original de Génesis 3:15, lo vemos también a lo largo de las escrituras, en todos los textos que estamos leyendo. Vemos la gracia de Dios, gracia cuando Dios hace el arca desde Noé, desde Adán, que promete la promesa, desde Abraham, desde Noé, después a Abraham, y vemos la bendición de Dios cubriendo otros pueblos para mostrarnos que en el futuro nunca Dios fue Dios solo de Israel, nunca. Desde el inicio. Aquel que entraba en tu casa como siervo, si nace una criatura dentro de tu casa, también este será circuncidado. Este pertenecerá al pueblo de Dios, tendrá un pacto con Dios, porque trabaja en tu casa a causa de tu bendición, tú vas a bendecir a otros. Y eso ya era un mensaje para Israel, pero nunca notaron. Eso viene a cada tanto, venimos. Vamos mirando eso, ¿no? Todo tiempo tiene promesa de Dios, de bendición, de salvación, de libramiento en todas las escrituras y no incluye solo el pueblo de Israel. Es decir, la simiente bendecida también bendice a aquellos que se acercan a ellos. Y ahí vemos Dios salvando a otras personas y cuando viene Cristo dice, no, no, Dios no es solo de los judíos. No es solo de los hebreos. Dios se reveló a los hebreos, eligió una simiente, pero lo que estamos hablando de simiente, ojo Rubén, no estamos hablando de descendencia puramente natural. ¿Se acuerda de eso, no? Entonces vemos ahí un espíritu, algo espiritual
el espíritu del diablo actuando en la vida de Abimelech, el espíritu maligno actuando en la vida de Canaán, el espíritu maligno gobernando sobre sus corazones, y ellos son siervos de la serpiente. Es decir, no significa que alguien de allá no puede ser salvo. Ahí vemos la gracia de Dios siempre abarcando todo el mundo, todo el universo, judíos y gentiles, es decir, todos los demás que no son judíos. Entonces, hay una bendición de Dios en Abraham para todas las naciones. ¿Viste cómo fue dicho allá? Para todas las naciones de la tierra. Entonces, en Abraham serán benditas. ¿Pero en qué? En tu simiente, tu descendencia, va a agregar otros. Y ahí ya empieza con los principios dando causa a la propia circuncisión, que era qué, era una señal visible del pacto con Dios. Quien tiene pacto con Dios es circuncidado. Entonces, esos que entran en tu casa, Abraham, tú puedes bendecirlos, porque sobre ti tiene la bendición, hay una bendición de bendecir a todas las familias de la tierra. Amén. ¿Quién tiene otra pregunta? ¿Alguien más? Aprovecha el momento. Y parece que tenemos 4 minutos nomás. Bueno. Paramos acá en bendición de Isaac y su simiente. En Génesis Profesor, 26:4, Dios promete a Isaac. Sí, pastor. hoy profesor siguiente no va a dar la clase, así que si quiere ir hasta las 8:30, puede ir hasta las 8:30. Ah, está bien, está bien. Ah. Está bien, perfecto. Entonces, acá vemos la bendición a Isaac y su simiente. Dios promete a Isaac que todas las naciones de la tierra serán benditas en su simiente. Mira lo que dice Dios acá para Abraham, si no es lo mismo. Todas las naciones, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Después viene la misma promesa de la misma simiente bendecida, que es Isaac. Y en Génesis 26, 4, Dios dice a Isaac que todas las naciones de la tierra serán benditas en la simiente de él. Entonces, vemos, vamos a ver aquí el texto de Génesis 26:4. Génesis 26:4. A ver si puedo abrir acá. Acá dice así: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente, mira la palabra que utiliza, serán bendecidas todas las naciones de la tierra. En tu descendencia, en tu simiente, en tu descendencia. Entonces, por la raíz que viene desde Génesis, esta descendencia bendecida de obediencia, no de rebeldía, será bendita todas las naciones de la tierra. La nación latina. Entonces, en Génesis 26, 34, vemos Esaú, hermano de Jacob, hijo de Isaac, Rebeca, se casa con Judith y Basemat, ambas hijas de los eteos. Acá viene donde nosotros hablamos. Acá Esaú no se mezcla con la familia de la descendencia de la bendición. ¿Quién es Esaú? Aquel que el Señor aborreció. Amó a Jacob, pero a Esaú aborreció. ¿Con quién se casa? Con los eteos. ¿Quiénes son los eteos? Vamos allá para atrás. ¿Quiénes son los eteos? Et, hijo de Canaán. Los eteos de la descendencia de Et, la simiente de Et. ¿Me pueden ver acá en pantalla? Et, ahí está. Canaán fue padre de Sidón, Et y el antepasado del Jebuseo, amorreo, los jergaseos, todos los que son neos, ateos, están en la descendencia de Canaán, ¿no es cierto? Y Canaán, Et es el pa Canaán es el padre de Et, que es de la simiente de Can, y los eteos son con quien se casó Esaú. Esaú busca mujeres de la descendencia de Canaán.
el maldecido, el enemigo del pueblo de Dios, que fueron para Isaac y Rebeca, amargura de espíritu. Mira qué cosa terrible. Vamos a leer ese texto que está en Génesis 10:15. Dice: Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Et. Pero tengo un texto acá, Génesis 26, a ver si es este. 26:34, a ver si está lo que quiero mostrarles. Ay, Dios mío. A ver si me carga acá. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith, hija de Beeri, elitita, y con Basemat, hija de Elón, elitita. Entonces casó con los eteos, los hititas, ¿no es cierto? De Et, hitita de Et, ¿cierto? Eteo está en portugués, gente, pero en español es hitita, ay Dios. Y hitita, los hititas, y titas. Amén. Y acá viene Génesis 27, 46 al 28, 1. Déjame ver si es ese texto que busco. Cuando Rebeca dice que fue muy, muy feo para ella tener, viendo su hijo Esaú casarse con las hititas. Mira, entonces Rebeca dijo a Isaac: Estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Et. Si Jacob toma mujer de las hijas de Et, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué me servirá la vida? Es decir, ella tenía convicción que eran enemigos del pueblo de Dios. Dice: Vamos a hablar con Jacob para que él no se case con las hijas de Et, ¿cierto? Como hizo Esaú. Entonces Isaac llamó, capítulo 20, versículo, capítulo 28, ¿no? Capítulo 28, versículo 1, dice: Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó: No tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. ¿Por qué? Porque las hititas eran descendencia de Ed, que era hijo de Canaán. Entonces ya dijo de la raíz entera, dijo: No tomará para ti las hijas de Canaán. ¿Cierto? Y mandó con que su siervo Eleazar fuera a buscar una mujer entre la descendencia de su familia. Por esa razón es que sale el damasceno Eliezer para buscar una mujer y hace una oración, hace prueba con Dios. ¿Se acuerdan la historia, no? Y trae Rebeca para Isaac. Es tremendo la historia, es maravilloso. Pero tiene todo un sentido y todo un porqué. Porque no podía mezclar con la misma simiente maldecida. Escuchen eso. Entonces, capítulo 28, 14, viene la bendición que Dios bendice a Jacob y su simiente. Capítulo 28, 14. Dios promete a Jacob que todas las familias de la tierra serán benditas en su simiente. Ahora ya no es únicamente las naciones. Acá ya se estrechó un poco más. Serán las familias, todas las familias. Está agrandando, estrechó en el sentido de agrandar el campo de alcance. Mira, dice capítulo 28, versículo 14 de Génesis: También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las. ¿Quieres escucharlos? No están siguiéndome, ¿no? Ah, bueno, es que están cerrados sus micrófonos. Perdón, perdón, perdón. Todas las familias de la tierra. Acá el campo es más grande que naciones. ¿Por qué, pastor, más grande que naciones? Si naciones abarca el mundo entero, pero familias más, porque está más cerca. Familias alcanza tu vecino, tu compañero, tu más cercano. Entonces, cuando dice naciones, parece que está más amplio, pero está más lejos de ti, de tu presencia. Pero familias alcanza todo el mundo, todas las naciones, pero más cerca de tu contacto, de tu comprensión, de tu actuar. Vamos para Génesis 28,
Del 8 al 9 vemos que Esaú toma para sí mujeres de las hijas de Ismael. Después vemos acá capítulo 28 de Génesis. Jacob hace el voto del diezmo. Jacob hace lo mismo que su padre, digamos así, padre después de algunas generaciones, ¿no? De una generación, como su padre Abraham, que sería su abuelo en el caso, y hace un voto con el diezmo. Un voto, no es más únicamente entregarle voluntariamente, sino que hace con Dios un voto. Mira Génesis 28, del 20 al 22. Entonces Jacob hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en ese camino en que voy, me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Un voto, Jacob hizo un voto, de todo lo que el Señor le dé, le dará el diezmo. Hermanos, eso es principio, eso es corazón de quien es de la simiente bendecida, obediente a Jehová. No es una ley, un mandamiento, es principio. Se vuelve ley a posteriori, después que viene Moisés, y se vuelve ley porque está siendo tan fuerte eso en la simiente bendecida, en la simiente del pueblo de Dios, que de acá para adelante todas las prácticas del pueblo de Dios es de entregarse y devolver siempre el diezmo como gratitud a Jehová por todo lo que él ha dado. Entonces se vuelve una práctica tan común, tan normal, que cuando Moisés va a escribir los 10 mandamientos, esta práctica que agradó tanto a Dios es puesta en las tablas de los mandamientos, ¿no es cierto? Vamos a ver acá, digo, de forma intrínseca, ¿no? Implícita. Evidencias en el Nuevo Testamento. No sé cómo estamos de tiempo. A ver, faltan 3 minutos. ¿Cómo podemos ver esas cosas todas acá? Y vamos a recurrir, acá son apenas evidencias, pero vamos a recurrir los profetas, vamos a recurrir todos los libros del Antiguo Testamento. Todos los libros del Antiguo Testamento vamos a recurrir, ¿cierto? Vamos a pasar por todo el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento va a ser para el próximo módulo, ¿no? El próximo cuatrimestre. Pero apenas darles el gustito de entender que todo eso que hemos enseñado hasta ahora está reflejado en el Nuevo Testamento. No sé si vamos a alcanzar acá el tiempo. A lo mejor dejamos esa parte para la próxima clase, ¿qué les parece? Faltan 2 minutos, no nos vamos a alcanzar. No vamos a alcanzar. Entonces, quiero agradecer a Dios por eso, ese tiempo que estuvimos juntos acá, pudiendo ver un poco del recorrido de Génesis. Quiero orar con ustedes, pero quiero preguntarles si hay alguna pregunta o duda. Y así abrimos para que comenten. ¿Alguien? Pastor. Sí. Consulto. Ese de Can, que dijiste de la maldición, que él vio Noé desnudo. Yo incluso estaba leyendo con mi esposa en la devoción y estamos leyendo Génesis. Y yo tuve una duda justo en esta parte, que es como una maldición por él, ver el padre desnudo, pero hay otras también versiones que dice que tuvo una relación sexual con el padre. ¿Hay alguna cosa que ver? O totalmente mentirosa esa versión. Mentirosa. El diablo, a la simiente la serpiente escribió esa versión. yo fui a buscar por la internet y... Se pasa de especulaciones. Ah, especulación, o sea, nada... Se pasa, más que especulaciones. Es un agregado. Claro, incluso porque en la Biblia de Ginebra
yo fui a leer y estaba algo relacionado a eso, por eso me quedé con la duda. No, no, no. El Antiguo Testamento, la palabra para relaciones sexuales, conocer. Conoció Abraham a su mujer. Y ahí no hay esa palabra en Ah, el griego. genial. Perfecto. No, la duda sería solo eso. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Pastor, una consulta. Sí. Escucha, por el tema, para poder entender esto, el tema de las simientes, ¿no? Por lo que se puede entender, ¿sabes si estoy en lo correcto? Es de que el Señor guardó prácticamente la simiente para poner al fin en Cristo. Desde un principio, de Cam, perdón, de Seth, pasando por toda la genealogía, lo que usted nombró, de la parte de la simiente santa hasta la desembocadura en Jesucristo, ¿no? El camino de María. Yo te escucho, pero no logro cerrar el entendimiento de lo que está preguntando, porque el audio está muy como, no sé si pasa a todos o solo yo. Lo que quiero decir es que, a ver si me escucha bien, lo que quiero decir es que el Señor guardó la simiente, por lo que puedo entender, la simiente desde un principio de Génesis, pasando por cada uno de los patriarcas y las promesas que hizo para su desembocadura final en Jesucristo, y que esta no se mezclara con el simiente a partir de las generaciones, con la simiente de las serpientes, así lo estoy diciendo. Perfectamente. El Señor guarda la simiente bendecida, protege a la simiente bendecida, si bien entendí la pregunta, ¿no es cierto? Y la simiente maldecida va a existir siempre. El primer asesino, la primera simiente de maldición, Dios no permite que sea exterminada. Ahí vemos ya un principio que va a existir, porque es algo espiritual esta referencia. Está diciendo que el diablo va a siempre existir, en otras palabras. No es que Dios va a exterminar al diablo ahora, no, no. Cuando él se revele, va a exterminar, no. Va a exterminar en el día futuro y Dios tiene promesa para eso. Cuando la simiente perfecta de la mujer, en el sentido de que en la cumbre de eso se llega a Cristo, en ese tiempo Dios va a librar a su pueblo a través del mediador, como decía Van Groningen, que va realmente cumplir con todo este aplastar de la cabeza de la serpiente. No, no, no va a ser, Dios no va a dejar con que falte la simiente maldecida tampoco, solo al final. Ve que los salmos imprecatorios de David siempre está hablando de la venganza de Dios, va a destruir sus enemigos, Señor, no ve que me persiguen, no ve cómo estoy, mi alma está clamando, siempre va a ver los imprecatorios deseando la maldición. Y ahí hay gente que no entiende esa interpretación del salmista que siempre está refiriéndose a la batalla final con Jesucristo y sus enemigos. David es un tipo de Cristo. Todo salmo de David es cristocéntrico. Entonces, no puede jamás alguien decir, ah, voy a orar para que Dios se vengue de mis enemigos. Voy a orar para que Dios... No, no puede nunca. Que cortó mi cámara, ¿no? Ahí, volvió. Entonces, no, jamás tenemos que hacer eso. Jesús fue más allá, dijo, orad por los que os persiguen, porque ellos solo van insistir, serán destruidos en el juicio final. Ore por los que te persiguen y ame a los enemigos. Qué tremendo. Claro que tiene otro contexto, tenemos algo diferente en la enseñanza de Jesús, pero entendemos que estos enemigos van a existir hasta el día final. ¿Cuándo pondré los enemigos bajo tus pies? Y vamos a aplastarlos y pisarlos como cenizas se volverán bajo nuestros pies. Será destruido en ese entonces. Pero vamos a llegar ya. Llegar ya. Gracias por la pregunta, Mario. ¿Alguien más? Amén. Sí, Bueno, si pastor, no a hay mí más. me llama la atención de los fariseos cuando le responden a Jesús, nuestro padre es Abraham. Y Jesús le responde, vosotros sois vuestro padre, o sea, el diablo, ¿no? Y cómo no notaron que la bendición que pudimos leer ahí en Génesis abarcaba a todas las naciones de la tierra y a toda la familia de la tierra y no solo a la nación de Israel, ¿no? Quería ver si podemos contextualizar eso, ese hecho con lo que venimos diciendo
acerca de la simiente bendecida y la simiente maldecida, ¿no? Sí, Entonces, cuando dice todas las naciones de la tierra, se refiere a no solo los judíos, a no solo un pueblo elegido, porque Dios elige ese pueblo respecto a revelarse, revelarse, y viene revelándose, ¿cierto? Entonces vemos que dentro de la simiente maldecida hay algunos que Dios rescata. Dios rescata aún dentro de la simiente maldecida. Todos nosotros acá pertenecíamos a la simiente maldecida. ¿Qué es lo que Pablo dice en Efesios 2? Que éramos todos hijos de desobediencia, que es el principio de la simiente maldecida, ¿cierto? Hijos de ira, es decir, merecimos la condenación. Nosotros no pertenecíamos. Y en Efesios capítulo 2, finales del capítulo 2, dice, éramos sin Dios en el mundo. No pertenecíamos a los pactos, ni a la descendencia, la simiente de bendición. No pertenecíamos a nada. Y Dios nos alcanzó a nosotros, alcanzó otras naciones que no tienen nada que ver con la simiente bendecida. Pero hay, vamos a decir así, la línea principal de la simiente bendecida, de dónde salimos nosotros, siguen las tinieblas. Siguen la maldición. Y vamos a ver el reflejo de eso allá en el Nuevo Testamento, textos que he puesto acá, que nos comprueba eso de forma muy fuerte y que a nosotros nos cuesta admitir eso. Por ejemplo, Romanos 9, por ejemplo, cuando dice que Dios soportó con mucha paciencia los varios pasos de ira preparados para destrucción. ¿Cómo vamos a entender eso? Pero solo si entendemos las dos simientes. Solo si entendemos las dos simientes. Algunos que son de la simiente maldecida no van a salir de ahí. Pero otros Dios va a rescatar por amor, por gracia, por bondad, por misericordia. Porque merecíamos, no, merecimos muerte, condenación. Y ahora Cristo nos trae el verdadero mediador, el que pisa la cabeza de la serpiente, rescata las manos de la serpiente. Porque eso es espiritual. Es un espíritu maligno de serpiente que abraza el corazón de las personas, es decir, las personas abrazan el corazón de él como si fuera un escape, totalmente contrarios a Dios y se vuelven amantes del diablo y siervos de él, ¿cierto? Bajo rebeldía, asesinato, ¿cierto? Desobediencia. Y ojalá hubiese tiempo, pero para la próxima clase vamos a arrancar ya con estas evidencias neotestamentarias, que está muy claro eso. Amén, Marce. ¿Alguien más? ¿Una pregunta, otra? Bueno, entonces vamos a orar, cerrando así nuestra clase y agradeciendo a Dios por esa oportunidad de estarmos juntos, ¿no? Antes después de la oración, antes que se vayan, hermanos, yo quiero tomar nota, no sé si tenemos alguna forma, no un print, ¿no? De todos los hermanos que están en esta clase. Déjame tomar un print acá, antes mismo de orar, mis hermanos, por favor, para que yo pueda tener en cuenta quién está participando de la clase. ¿Amén? Bueno, ya saqué el print. Y acá tengo, puedo tener estos datos. A ver, para cachito que estoy compartiendo todavía la pantalla, ¿no? Déjame cerrar. Ah, no, ¿estoy compartiendo la pantalla todavía? No, ¿no? No, no. Ah, no, ya cerremos. Bueno, está perfecto, está perfecto. Oremos entonces, agradeciendo al Señor. Señor, gracias te damos por tu bondad, misericordia infinita. Queremos estar en tu presencia cada vez más aprendiendo de ti. Oh Dios, abra nuestros corazones y ojos para que podamos comprender cómo tú desarrollaste tu historia alrededor de lo largo de los tiempos y a través de las escrituras nos la revelaste. Ayúdenos, oh Dios, a ver todo lo que tú siempre nos muestra, porque es inagotable la manera de explorar tus revelaciones. Es inagotable. ¿Cuántas y cuántas cosas podemos aprender? ¿Cuántas y cuántas cosas podemos profundizar?
Oh Dios, gracias por darnos esta oportunidad, este privilegio de poder estar zambullando en tu palabra, profundizando cada vez más y estar dentro del conocimiento que nos hace crecer, nos hace estarmos más atentos y más edificados en tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Ayúdenos a estarmos siempre en tu voluntad. Condúzcanos por la simiente de bendición. Nombre de Jesús, tu Hijo amado, que sufrió una maldición en nuestro lugar, para que pudiéramos hoy estar bendecidos. Como dice Efesios 1, nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestes. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Estamos terminados en nombre de Bien. Jesucristo. Nos vemos Saludos a todos. mañana. Lo que sigue. Chao, pastor. Bendiciones a Chao. todos. Chao, pastor. Chao, pastor. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Chao. Dios Bendiciones. bendiga.